Estamos en el pre-tercer tiempo. Un partido ganamos fácilmente. Un primer tiempo en dirección única. ¿Qué análisis damos, Nacho? Y me parece que tuvimos un partido muy, que lo jugamos muy prolijo. Lo jugamos muy prolijo, la verdad se jugó tácticamente, con un equipo organizado y que se vio con muchas más ganas que los partidos anteriores. Así que creo que esas ganas las supimos llevar al lado positivo y así hacer una buena partida, hacer un buen partido. Simple, pero bien hecho, como dicen siempre. Una apertura que pateaba los kicks, a seguir, a dar presión, a explorar el terreno. Una jugada que se viene repitiendo y además para buscar también tu presión. ¿Era ya previsto esa táctica? Sí, al principio habíamos planteado ese partido más que nada porque estaba lloviendo y había un poquito de viento. Después, bueno, arrancamos los primeros 15 minutos jugando así, poniendo la pelota en campo de ellos y vimos que no dio resultado, así que seguimos haciendo eso, jugando prolijo. Creo que hoy se vio un equipo sólido y eso fue lo importante. La clave fueron los gordos, porque el scrum anduvo bien, en los maul y rack también, así que tanto, tanto para ellos, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, era una cosa que veníamos hablando mucho en estas semanas y se vio el resultado del trabajo que hacen en la semana los gordos, como decís. Muy buen scrum, muy buen maul, sólidos en defensa, corrieron ataque, la verdad, para sacarse el sombrero. A vos te vi en los últimos minutos que estabas un poquito rengueando. ¿Qué tenés en ese músculo? No, tengo un poquito, me dijo el médico, un poquito inflamado el tendón de Aquiles. No, nada, nada de Nada, preocuparse, un peligroso. poquito de tendinitis, pero nada para Ok. preocuparse. Dopo, está hablando en italiano. Después de esta victoria, entonces un saludo es fisiológico para tu gente. Como digo siempre, repito, mi familia que están allá mirando todos los partidos, incluso. Ahora no es como la otra vez, ya están allá ahora. Ya están allá, ahora están allá. Así que saludo para ellos y para todo el club San Cirano. Y en particular, ya que estamos a mi amigo Pepe Conde, que tiene que salir para adelante, ¿ok? Mucha fuerza, Pepe. Sí, por Acá eso. estamos tirando para adelante por vos. ¿Y vos? Familia, novia, amigos, al club, que bueno, están empezando el año y será lo mejor para lo que viene. Chao, chicos, hasta la vista. Buen tercer tiempo. Chao, 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 gracias. chao, chao. De questo line out, questa touche, vince en primera posición Adolfo. Adolfo preso la pala, ha messo en casaporte. Sentivo delle urli qua, e gli urli sono del Ulisse Gamboa, che è qua vicino a noi, alla nostra postazione, quindi c'è pericolo, pericolo di meta, c'è già infrazione, c'è infrazione, c'è infrazione, c'è infrazione, c'è infrazione. C'è ancora la possibilità di giocare, c'è la possibilità di sfruttare questo fuorigioco. E adesso si torna all'infrazione precedente. Se torna all'infrazione precedente c'è un giallo forse. Vediamo se c'è. Ci sono estremi di un fallo professionale. Ci sarà un giallo, vediamo. Non è giallo. Gioca, gioca veloce Orso, pericolo di meta! Meta! Meta, 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 meta! Un'argentinata di Orson, una vivada, come si dice in porteño, una vivesa criolla. Ha giocato veloce, i giocatori non erano attenti di San Donà, quindi ha dato la possibilità di fare questa meta.